Bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con Google Sites. Este sería el último video de toda la serie que estuvimos viendo, porque ya hemos terminado. Vimos todas las herramientas que tenemos acá a un costado para poder completar nuestro sitio. Le agregamos contenido, el encabezado, el pie de página. También vimos todos los elementos de acá arriba, cómo se ve la vista previa, cómo agregar personas, la configuración en sí de la página, como por ejemplo este banner que pusimos acá arriba, y también lo publicamos. Que acá lo tenemos, yo lo tengo en otra solapa, como se ve publicado ya. O sea, con el link que está arriba en enlace. Bien, una vez que ya lo publicamos, van a ver que en el botón de publicar nos va a aparecer una flecha al costado. Si nosotros le hacemos clic en esa flecha, vamos a ver que nos salen diferentes opciones que dice configuración de publicación, o sea, volvemos a ver las configuraciones en cómo lo publicamos. Podemos revisar cambios y publicar, o sea, en el caso en que nosotros querramos desde el formato de edición cambiarle algo, siempre lo vamos a poder hacer. O sea, siempre el sitio se puede estar modificando. Lo que sí nos tenemos que acordar de hacer después de hacerle las modificaciones es volver a publicarlo, porque si no, esas publicaciones no se van a ver. Entonces, siempre que terminamos de hacerles todas las modificaciones, tenemos que volver a apretar acá arriba en publicar. Acá dice ver sitio web publicado, que es la versión que vimos recién, o dejar de publicar. En este caso, se eliminaría lo que hicimos en esta página. También al mismo tiempo tenemos acá tres puntitos. En estos tres puntitos hay otras opciones. Estas de acá abajo es informar sobre un problema, las políticas de privacidad, los términos del servicio, son cosas un poco más técnicas. Lo importante de estas opciones que nos salen es, en primer lugar, el historial de versiones, que si le hacemos clic, lo que vamos a ver son las diferentes versiones y quién lo fue modificando. ¿Ven? Yo lo fui modificando en esta fecha, que aparece abajo, aparece con mi nombre, y vamos viendo la fecha y el horario en que yo lo fui modificando, o que yo entré. A veces aparece simplemente por tenerlo abierto, aparece como una modificación. ¿En qué nos beneficia esto? En que si nosotros tenemos la página en constante modificación, especialmente si pueden modificar la página varias personas, por ejemplo un grupo de trabajo, entonces acá vamos a ver varias versiones. Lo que podemos hacer es, si hay alguna modificación que no nos gusta, podemos ver una versión anterior, como por ejemplo, a ver, vamos a ir un poquito más atrás, esta que va a tener bastante menos, ven que acá todavía no le habíamos ni agregado contenido a la página, y yo le puedo poner acá en restaurar esta versión. Entonces, todo lo que hice con anterioridad se va a eliminar y puedo empezar a armarla de cero en el caso de que lo quiera. O sea, se pueden restaurar las versiones anteriores. Para eso es lo que sirve, particularmente si se tienen todo el tiempo muchas actualizaciones. Si hay alguna que no nos gusta, bueno, la podemos eliminar. Otra de las opciones que tiene acá arriba, además del historial de versiones, es duplicar este sitio web. Si vamos a hacer un sitio web muy similar, esto se puede aplicar para equipos de trabajo, para materias, en el caso de que uno sea docente y tiene o la misma materia con diferentes cursos, o sea, diferentes niveles o diferentes materias, lo que vamos a hacer es duplicar este sitio web. Entonces, lo único que le tenemos que cambiar es el nombre del archivo. Acá dice copia de Argentina, que es como el dominio que habíamos puesto antes. Como le habíamos puesto Argentina-turismo, le podemos poner, por ejemplo, en este caso, no sé, Uruguay-turismo. Entonces, el lugar se va a llamar así. Va a estar en la carpeta sitio web de mi Drive, que es donde yo creé este sitio. Lo puedo compartir con los mismos editores, o sea, las mismas personas que yo invité para editar este sitio web, también van a poder editar esto. Obviamente estos los marcan solo si corresponde y le ponen acá duplicar. Entonces tarda acá unos segunditos, dice copiando sitio web y después, ves, se ha iniciado una copia, consulta tu correo electrónico para ver si has recibido alguna notificación. O sea, se les notifica. Para ir a ese sitio web van a poder acceder desde su Drive. Ven que acá estoy en el Drive, lo voy a actualizar, ahí está. Y ven que además del sitio web que yo creé de Argentina, ahora me aparece uno segundo que se llama Uruguay. Obviamente le vamos a tener que hacer modificaciones, en vez de provincias se ponen departamentos, acá en vez de Argentina se pone Uruguay, se busca otras imágenes, etcétera, pero ya la estructura la tenemos armada. Entonces de eso nos serviría duplicar el sitio web. Bien, voy a volver al original. Acá estamos. También algo para agregarles es, si van acá a la página principal del sitio web y le hacen clic, vamos a ir a esta página, que es la página de inicio de sites.
Nosotros cuando empezamos un sitio, como lo hice en un principio, en el primer video, lo empecé en blanco. Pero lo que tienen que considerar ustedes es que también hay diferentes plantillas prediseñadas, predeterminadas y también con diferentes rubros que sirven como estructura para la página que quieran crear. Entonces, por ahí no es necesario que empiecen de cero, aunque es la opción más popular y la que más pueden personalizar. Pero si lo quieren hacer rápido, por ahí acá van a la galería de plantillas, le hacen clic y ven que se ven todas las plantillas que tienen disponibles. De currículum, acá de trabajo, por ejemplo, un evento, un proyecto, el equipo, una pequeña empresa, una clase, un club, ven una presentación de un alumno. Entonces, por ejemplo, si yo soy un profesor, entro acá, se carga el sitio y acá ya el mismo site los va a guiar. Por ejemplo, nombre de la clase, acá le pone el nombre de la clase. Ya tiene algunas páginas creadas, ven que tiene inicio, horario, boletín. La pueden ver acá también. Obviamente esto lo pueden modificar, lo pueden eliminar, le pueden agregar sus páginas, lo que quieran. Pero esto ya los veo. Ven descripción general de la clase, cuáles son los objetivos del aprendizaje. Entonces acá, solo haciéndole clic, van a poder modificar el contenido, pero en sí ya van a tener la estructura. Acá para agregar imágenes. A ver, vamos más abajo, ven una foto general. Acá sobre ustedes. Sobre, por ejemplo, por qué decidiste ser profesor, qué es lo que más ilusionante hace en el curso escolar, como para inspirar a los alumnos, los recursos que pueden utilizar, los sitios web recomendados o para los padres, formularios del centro educativo en el caso que lo tengan. Esto todo lo pueden modificar. Si no les gusta, lo pueden eliminar y suplantarlo con otra cosa o moverlo y hacer lugar para algo distinto. Entonces, esto ya les queda. ¿Ven? Y en la solapa de horario, acá tienen horario, ya tienen incorporado una imagen atrás. Ven, acá le pueden poner el calendario y ya pueden incorporar los horarios y los días de su clase. Entonces esto ya es una plantilla predeterminada y los va a ayudar a ya tener una estructura y modificarla a partir de eso en el caso de que estén como medios inseguros en crear uno en blanco. Si no, el que es en blanco siempre es el más recomendable porque lo pueden personalizar e iniciar como ustedes quieran. Pero bueno, también es un poco más de trabajo, por lo tanto siempre van a tener disponible las plantillas. Así que bueno, hemos llegado hasta acá por ahora. Acá abajo ven que también sitios web recientes. Aparecen todos los sitios en los que estuve con anterioridad. Voy a ir a el de Argentina, que es el que hice en un principio. Bueno, acá lo tenemos ya terminado, ya publicado. Ya lo podemos ver en su formato final, que nos queda así. Recuerden que todas las modificaciones que lo hagan le tienen que volver a apretar en publicar para que se concreten. Y bueno, espero que les haya servido esta serie de video. Ya con esto terminamos Google Sites. Ya vimos todas las herramientas, las páginas, los temas, toda la configuración. Así que espero que puedan crear algo lindo y de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Así que bueno, nos vemos.